Hola a todos, una vez más, bienvenidos a Enrique Responde, como siempre aquí, a ver qué podemos aportar de luz, de comprensión a las preguntas que, que gracias que nos las envíen todos ustedes, que permiten pues, hacer uh, ese encuentro y aclarar ideas, conceptos, en definitiva, tampoco pretendo que con lo que mis respuestas sean las respuestas, ¿no? Al final, cada uno tiene que encontrar siempre sus propias respuestas. La primera pregunta que tengo en el día de hoy es... ¿Cómo saber cuándo terminar una relación? O sea, ¿cómo saber cuándo terminar una relación? Yo voy a, hacer, voy a hacer una pregunta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes que estás enamorado? Esa pregunta me la hizo un sobrino mío que me dijo: eh, Enrique, ¿yo cómo sé que, eh, que mujer.? con qué mujer me tengo que casar o cómo me voy a enamorar. Yo le contesté, no te preocupes, lo vas a saber. Lo importante, esa pregunta de cómo sabes cómo terminar una relación, obviamente es una pregunta que, como diría, como muy dual, ¿no? como esperando algo muy concreto. De hecho, una cosa es tener una relación y otra cosa muy diferente es mantener una relación. Las relaciones uh, tienen un, un principio y un final todas. No porque sean cortas son malas o porque sean largas son buenas. Esto no funciona así. Lo que ocurre es que muchísima gente ha terminado una relación y sigue manteniendo la relación. Y la mantienen, pues, no sé, uh, en el sacrificio, en el sufrimiento. Eso es una relación terminada. Otros siguen con su, con su relación pues, esperando que el otro cambie. Esta relación está terminada. Eh, otros siguen manteniendo una relación um, por comodidad. Esa relación también está terminada. En cambio, hay otros que se van reactivando en la, en la relación, la van mm, haciendo la nueva y esa es una relación que continúa. Pero de todas maneras, al final, uno sabe sabe cuando una relación está terminada. Pero hay muchas maneras de terminar una relación. O sea, las relaciones, como todas las cosas en la vida, empiezan y terminan. Y se pueden reactivar. Lo importante es, cuando doy por terminada una relación, comprender que yo he tenido aquella relación que sin ella yo no podría conocerme a mí mismo o a mí misma. Y por tanto yo puedo tener una relación con paz, con equilibrio emocional. Y por lo tanto, empezar una de nueva. En definitiva, uh, las cosas siempre terminan, todas empiezan y siempre terminan. Lo importante no es que terminen, sino cómo las terminamos y qué experiencia pues, aprendemos de ella. En definitiva, una relación que termina con un estado de paz, sin victimismos y sin culpabilidades, obviamente es una relación que ha recobrado todo su sentido. ¿Por qué se dice que no es bueno volver con tu expareja? Bueno, esto son creencias, ¿eh? eso son creencias, um, um, volver con tu expareja, de hecho, um, bueno, está escrito que uh, segundas partes nunca fueron buenas y que la tercera va la vencida, pero no dejan de ser creencias, de hecho, um, yo desde joven se decía, no, hay que volver con la, con la anterior pareja, eso no hay que hacerlo porque segundas partes no son buenas, claro, segundas partes no son buenas si tú no has aprendido de la primera parte, eso es muy importante, o sea, que tú tengas una relación y esa relación entre en una crisis, cosa que es más que recomendable, ¿eh? ya no normal, sino más que recomendable, esta crisis vivida desde una conciencia del victimismo y la culpabilidad, por lo tanto, siempre estás proyectando en el otro la culpa y por lo tanto puedes marcharte ¿eh? y puedes volver y repetir otra vez la historia, porque no has aprendido absolutamente nada. Por eso decimos que las segundas partes no son buenas. Pero si realmente yo aprendo de esa crisis, y lo vivo desde una conciencia unidad, comprendiendo que siempre estoy frente a mí mismo y que mi pareja está conformando, es un espejo que me puedo ver aquello que yo no podría ver si no fuera por él o por ella, entonces realmente la relación se puede terminar uh, y, o puedo volver con, con esa pareja. ¿no? Pero, de, de todas maneras, hay algo muy importante que me gustaría aclarar en esa pregunta, y es la siguiente. Y vine, lo voy a explicar en forma de, de anécdota. Uh, hace muchísimos años, eh, en una consulta grupal, eh, un chico me dijo, mira, Enrique, eh, yo, eh, yo tengo, he tenido muchas parejas, pero todas son iguales. Lo único que les cambia es el nombre, digo normal. Por lo tanto, eh, quizás cambies de persona, pero repitas la misma experiencia con otra pareja. Por lo tanto, no, sigues volviendo con tu expareja que sea más alto o más alta, más baja, más, más guapa, menos, bueno, eso es todo relativo. ¿eh? Obviamente, hay que ser verde, azul, ¿no? Pero sigues viendo con la misma pareja, ¿no? Por lo tanto, si repites las experiencias que has tenido con alguien y las repites con otra persona, aunque estés con otra persona, estás con la misma pareja. Nunca nos olvidemos que para nuestro inconsciente ¿eh? todo es uno, todo es información y por lo tanto, si no trascendemos esa información, la primera experiencia la vamos a repetir. Por lo tanto, eh, volver con tu expareja, obviamente, es una creencia y tú puedes volver con quien te da la gana. ¿eh? Pero siempre estamos en lo mismo. ¿no? O sea, lo importante es qué he aprendido yo de la experiencia ¿eh? y entonces decidir cómo quiero vivir la siguiente, que puede ser con la misma persona. O puede ser con otra persona. Y entonces no será, no llevará la misma información que la primera. O oh, la primera, hay un cambio de información entre los dos y por lo tanto, aunque sea con la misma persona, estamos viviendo otra experiencia con nuestra pareja. La siguiente pregunta es, ¿por qué es tan difícil salir de una relación donde tú eres él o uh, la amante? ¿no? Mirar, uh, el problema del ser humano. Eh, básicamente es uno, y, y eso lo dijo Robert A. Johnson, que decía que la neurosis del ser humano es, eh, es convertir nuestra vida en cosas sacrílegas o malas y en cosas buenas. ¿no? Mira, que tú tengas que ser amante de alguien, pues tú no es bueno ni malo, pues, lo final es como tú lo vivas. Si tú realmente te molestas ser el amante de alguien, pues eso tendrá que ver con tu información inconsciente que se expresa de esa manera. ¿no? O sea, mucha gente se queja es que digo yo siempre me enamoro de las mismas personas, como, como ya vengo explicando. ¿no? O, o me enamoro de personas que siempre están casadas. Pues pregúntate qué información llevas tú para vivir con personas que ya están casadas. ¿no? Y otra cosa, para que te encuentres con personas que están casadas y que son las que mantienen una relación. Que en definitiva, esa relación, pues, pues, pues si realmente os encontráis, es que ya hay cabos sueltos, ¿no? Lo importante no es que tú seas amante o no lo seas, esto es lo de menos, ¿no? Lo importante es comprender que tú llevas una información, que es esa información que has heredado tus ancestros y que puede ser esa información, digo, puede ser esta información de que las mujeres se sintieron muy atadas a sus maridos en el clan o que los hombres siempre estaban con otras mujeres o vete a saber qué y tú estás repitiendo una experiencia liberadora. Por tanto, pregúntate: si soy el amante o la amante de alguien, pregúntate qué beneficio estoy obteniendo yo con ello, qué estoy reparando, ¿no? Hay mujeres que he conocido que me dicen: yo no quiero tener hijos. Lo tienen claro, digo, bueno, llevas una información para, para no querer tener hijos, ¿no? O hay otras personas que me dicen: yo siempre me encuentro personas que me dejan. Perdona, no, a ti no te deja nadie, ¿eh? O yo me encuentro personas o que han sido, que he habido varios casos de esos, que se encuentran con personas que han sido curas o con curas. Entonces, claro, tú, eso no, no es por casualidad. ¿no? Por lo tanto, si, ser el amante de alguien seguro que te aporta como mínimo unas ventajas y, y te evita pues, sentirte atrapado o atrapada, pero al final, repito, la dificultad no está... En ser, en ser amante o no amante de una persona. Eso no deja de ser una experiencia y, y como siempre decimos, Dios los crea y ellos se juntan y al final siempre estás teniendo una relación que es para conocerte a ti mismo, a ti misma y en definitiva no se trata de juzgarla, sino de vivirla conla, como tú realmente desees y sin victimismos y sin culpabilidades. Recuerdo ahora mismo... A colación de eso, que estoy explicando de una chica en una consulta que me decía: Mis parejas me dejan y digo, bueno, ¿y tú dónde vives? Digo, yo vivo en el mundo, o sea, siempre estoy viajando. Digo, hombre, digo, si siempre estás viajando, pues claro, y, 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 y tienes relaciones, pues que pondré alguna semana o unos meses, tal y cual, y luego él se va. Y digo, ¿y tú también, no? Ah, no lo había visto así, digo, es que al final siempre nos encontramos Si tú siempre estás viajando, pues te vas a encontrar con gente que siempre se está viajando y la gente que te encuentras en tus viajes no son gente del país. Son gente que también están viajando, por lo tanto tú llevas esa información. Tú no es que te dejas, en todo este caso eres tú que buscas relaciones que duren pues que duren un tiempo corto, que no tienen más importancia también. La siguiente pregunta es, ¿existe el amor a primera vista o el amor eh, se construye con el tiempo? Para mí es lo mismo. Lo que pasa es que son dos fases. El amor a primera vista sería el sentido de atracción. Y luego se construye la relación. O sea, para que dos personas lleguen a formar una relación, tenía que haber un principio, que es la atracción. O el amor a primera vista. Es así. Yo, yo de hecho, la mujer, mi mujer, la, la, que hace 34 años que vivo con ella, pues nos conocimos en un lugar que parece increíble, en el bosque, en, aquello, claro, en aquel tiempo no habían celulares, ni móviles, ni nada parecido, habíamos quedado en casa de una amiga y, 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 y ella estaba allí esperando que llegase la amiga, y yo también había quedado con ese señor en cuestión, empezamos a hablar y llevamos hablando 34 años, o sea, ¿eh? o sea yo, como siempre decimos, nos encontramos en el bosque, no por lo tanto, eh, primero hay una atracción, y luego hay una consolidación de lo que es la, la relación. Cuando tú conoces a una persona, sea donde sea, en cualquier situación en tu vida, existirá un rechazo o una atracción, que en definitiva vienen a ser lo mismo. ¿eh? En definitiva, vienen a ser lo mismo. ¿no? Cuando existe ese enamoramiento, esas. Um, cosquillas ¿eh? o esas mariposas que se notan en el estómago. Algunas personas lo dicen, ¿no? no como unas... Desde que lo he conocido noto como unas mariposas, ¿no? Eso es muy importante. Luego hay una atracción. Esa atracción siempre tiene que estar allí para luego uh, uh, que le llamaremos enamoramiento, ¿no? es ¿Eh? que no, se me ha ido el apetito, estoy todo el día pensando con esa persona, no sé qué veo, qué dejo de ver... Bueno, de hecho, siempre digo lo mismo, que cuando nos enamoramos no... No vemos a la otra persona, ¿eh? o sea, sencillamente estamos resonando con aquella persona. Y luego, cuando ya empieza la relación a conocerse, entonces, cuando realmente se construye, pues el amor o surge el amor eh, donde eh, uno se empieza a conocer a sí mismo, comprende para qué está con aquella persona, cómo que se complementan. En definitiva, lo que es una relación que puede durar poco, mucho tiempo, pero en definitiva son dos aspectos de la misma cosa. La última pregunta de, de hoy, de Santiago, responde: ¿Qué hábito me ha servido a mí para tener una relación de pareja feliz? Bueno, primero tendríamos que entender lo que es una pareja feliz, porque el concepto de felicidad, eh, pues, eh, es muy muy ¿no? En definitiva, eh, hay que entender que la felicidad eh, no es vivir ciertas experiencias, sino eh, como buenas o como malas, sino entender que la felicidad eh, es saber vivir en las circunstancias llamadas negativas o llamadas positivas y realmente comprender que forman parte de una experiencia que tú estás integrando constantemente. ¿no? Bien, eh, yo puedo hablar de mi experiencia eh, de 34 años con mi mujer y, y, y obviamente la puedo tildar de feliz. Y hemos tenido momentos muy oscuros, momentos muy soleados y gracias a Dios que hemos tenido momentos muy oscuros y momentos muy soleados. Una pareja que, que es feliz es una pareja que comprende, que siempre está frente a sí mismo, que está con la persona que lo complementa. Una persona que te puede potenciar aquello que tú realmente eh, no desarrollas o una persona que te enseña eh, pues, qué es lo que tienes que mejorar en tu vida. ¿no? Cuando te das cuenta y tomas conciencia de eso, entonces eh, las discusiones se convierten en oportunidades para conocerse mejor, los enfados se, se viven de otra manera y obviamente la sangre nunca llega al río, pero porque comprendes que siempre estás contigo mismo y que en definitiva allí hay una relación de aprendizaje y de conocimiento mutuo. Entonces, eso para mí es el hábito que hay que adquirir, o sea, que siempre estamos frente a nosotros mismos y establecemos una relación de conocimiento y que siempre nos estamos complementando. Y bienvenidos sean las tormentas, porque entonces sabemos que va a brillar el sol. Bueno, y hasta aquí Enrique responde. Eh, bueno, hemos respondido de la mejor manera, con todo corazón, como siempre, y, y, y siempre decir lo mismo, ¿no? que eh, las cosas se expresan y se interpretan de mil maneras diferentes. ¿no? Pero todo está bien. Eh, lo que hay que evitar son los juicios y caer en la trampa de eso está bien, eso está mal, etcétera, etcétera. Vivan sus vidas, vivan sus experiencias. Y bendigan todo tipo de relación porque es una oportunidad de conocerse siempre a uno mismo o a una misma. Muchas gracias.